ayer en una sesión preparatoria que implica elegir las autoridades del Consejo. Y se dio una situación muy particular porque el Consejo tiene 30 años y nunca había ocurrido esto, que haya dos bancas con la misma cantidad de integrantes. Entonces, basado en lo que es el reglamento del Consejo, en uno de sus artículos, donde nos indica que se debe ir a votación y en caso de haber empate, es por sorteo. Y bueno, no salió favorecido mi nombre, pero eso no me impide, no me baja los brazos, sigo siendo concejal, sigo apostando a la sociedad de las parejas, apostando a los cambios, desde una silla, de otra, no importa. Sabemos que todas las situaciones sociales que viven las parejas hoy en día requieren de nuestro auxilio a través de las leyes, así que desde una banca no vamos a ser mayoría. Hace 30 años que nuestro partido era mayoría. Esa experiencia de no ser mayoría, digamos, es un aprendizaje para el justicialismo también, porque muy bien lo que apuntás, han sido mayoría siempre en este Consejo. Sí, sí, seguro. Y bueno, va a ser, como vos bien decís, un aprendizaje, una estrategia, cambio de miradas, cambio de miradas. Pero lo importante es que siempre esta mesa, en esta mesa hubo consenso. Cuando hay cosas que no sabemos o recurríamos al Ejecutivo para que nos asesoren, y siempre desde el Ejecutivo tuvimos ese aval, esa guía para tratar de solucionar las situaciones. Y bueno, no siendo mayoría, creo que también va a primar, sobre todo, el consenso, poner sobre la mesa los pros y los contras de cualquier proyecto de ordenanza que llegue acá, y bueno, y analizarlo y hacer ver los pros y los contras de ese proyecto de ordenanza. Mónica, consenso que ya había tenido el intendente previo a este escenario del Consejo, digamos, durante este año, siempre hubo predisposición al diálogo y a las reuniones para determinar cada tema. Sí, seguramente, eso es oportuno destacar, porque tenemos un intendente que durante toda nuestra gestión y la gestión de él que viene desarrollando, siempre nos convocó, estuvimos ahí en todas las oportunidades y participando, no solamente nosotros como bloque, sino en ocasiones también cuando la ocasión lo ameritaba, el bloque opositor, en donde siempre nos dio la oportunidad de estar al día y en contacto con él para ver cuáles son las problemáticas o las posibles medidas a tomar a un futuro. Así yo creo que va a ser lo mismo. Lógicamente, ellos tienen mayoría, pero a través del consenso. Nosotros, ¿cuántos años estamos desde que yo asumí la presidencia? 2 años y con anterioridad otros 8 que tuve la oportunidad de ser concejal, y muy rara vez se aplicó mayoría. Siempre primó el consenso antes que la mayoría. Nunca dijimos, acá somos mayoría y esto se va a resolver. En el último tiempo se notó eso. Sí, sobre todo en el último tiempo, a través del diálogo, te vuelvo a repetir, de ambos bloques, donde siempre se llegó a un acuerdo. Nunca tuvimos que aplicar mayoría. Y eso es fundamental. Esperemos que de ahora en más también ocurra lo mismo.